Y aquí Canal Ganadero te sigue informando durante todo el verano y en este caso con lo que tiene que ver con la Hacienda Gorda, ¿eh? Remate de 900 cabezas en la firma Testa, Lely y Laudat. Interesante poder ver los precios porque de a poco vuelven a firmarse, ¿eh? Vuelven a ganar un poco de precio comparado con la semana pasada. Estamos hablando de 7, 8 pesos más que la semana pasada en distintas categorías. Por supuesto que todavía estamos bastante abajo, ¿eh? Te diría 30, 40 pesos por debajo de aquel pico que vimos en diciembre, pero bueno, es estacional, no es una referencia. Creo que lo importante es ver lo que está sucediendo ahora, que el mercado de a poco vuelve a recuperar y te vamos a dar, por supuesto, todo lo que es la información en mínimos, máximos y promedio, comenzando con los novillitos, los machos bien livianitos, esos de 350, 360, desde 246 pesos hasta 256 pesos como máximo. El promedio 249,90, allí quedó bien cerquita de los 250. La ternera entre 246 y 250, 247,5 el promedio. El novillo de 350 a 440, desde 238 pesos hasta 247 pesos, con un promedio de 243,50. Y memoricen ese promedio, ya les voy a decir por qué. La vaquillona más pesada se defendió muy bien, ¿eh? Hasta la vaquillona bien pesada tenía sus compradores, por supuesto con valores distintos, pero interesante ese mercado porque a veces sabe estar castigado, ahora estaba demandado. 228 como mínimo, 249 como máximo, 238,30 el promedio. Y en el caso de los pesados, todo lo que salía pesado tenía muchos compradores, mucha mano y mucha pelea. Desde 236 como mínimo a 247 como máximo, 242,30 el promedio, un peso menos que los novillos de consumo. Es muy activa la exportación. La vaca entre 172 y 210 pesos como máximo. Acá se peleó la exportación y la industria y hubo 199,5 de promedio. Los toros, lo que aparecía, se paga siempre muy bien aquí, 180 como mínimo, 212 como máximo, 201 el promedio. Hubo algo de vaca manufactura, 150 como mínimo, 182 como máximo, 165,6 el promedio. Un nuevo escaloncito para arriba de la hacienda de consumo. Vamos a ver si esta recuperación continúa y si se encuentra el precio con el que se va a empezar a trabajar cuando ya de a poco todo lo que se había retenido vaya saliendo y el mercado, sobre todo la góndola, se vaya estableciendo nuevamente. Y por supuesto, toda esa información te va a llegar aquí por Canal Ganadero.